De popotes biodegradables a través de del carrizo de la avena. En mi comunidad la mayoría de las personas se dedican a la siembra de cebada o avena, de la cual solo utilizan la semilla. El resto lo utilizan para forraje. Nosotros le estamos dando un valor al carrizo, que es con este realizamos nuestros popotes, que son biodegradables y estamos contribuyendo al medio ambiente. Porque las cosas de plástico tardan años en degradarse y las cosas alternativas, que viene siendo lo biodegradable, tardan muchísimo menos tiempo en degradarse. Bueno, yo sobre este problema sé que han prohibido los popotes y bolsas por la mucha contaminación que hay en nuestro planeta, y también quieren hacer un cambio y disminuir esa contaminación del suelo, de agua y de mar que han hecho esos productos. Bueno, el objetivo de este proyecto lo hicimos para darle un valor a algo que es simplemente un forraje, y también para que las tortugas de nuestros mares no les hiciera daño este tipo de polietileno. Primero identificamos cuál era la que nos servía. Enseguida cortamos unas pocas y después fuimos sacando medidas para los popotes. La hipótesis que formulamos fue una: la ocupar el carrizo de la cebada. La cebada, bueno, cuando ya nos lo cortamos, nos dimos cuenta que era un poco más delgada y estaba más corta. Y la otra hipótesis era la avena. Y la avena del carrizo está más largo y está un poco más ancho de por dentro. Hicimos dos. Uno consistía en agua destilada con una cucharada de agua oxigenada, y otra con agua. Y con la de agua oxigenada casi no tuvimos resultados favorables, pero con el de vinagre se pudo limpiar mejor. Nosotros fuimos seleccionados como de los mejores proyectos del estado. Fue un concurso en el cual asistieron empresarios que pasaron a supervisarnos, y de ahí nos surgieron varias propuestas para vender nuestros productos a restaurantes, hoteles, bares, hasta fondas. Ah, bueno, mi experiencia fue muy buena porque conocí a muchas personas de varios lugares y conocí varios los proyectos que estaban emprendiendo, y pues de mi lado pues como que aprendí muchas cosas con las conferencias, que muchos consejos que nos dieron, que me gustó mucho porque nos aprendió para servir, para mejorar nuestro proyecto. Aparte hubo actividades didácticas que nos gustaron mucho, no nos aburrimos, nos llevaron al cine, a comer y nos atendieron muy bien. Qué bueno que continúa con nosotros. Es lunes de ciencia y tecnología y Arturo Torres nos presenta la historia de unos jóvenes que crearon popotes orgánicos mediante una técnica que los ancestros utilizaban en los campos de cultivo. La entrevista con TV Azteca fue buena. Las personas que vinieron eran muy amables. Aparte nos desenvolvimos muy bien, ya que nos supieron hacer entrar en confianza y nos pareció excelente. No sería que pensemos un poquito más en nuestro alrededor, no solamente nosotros, que tengamos la idea de que, o sea, porque hay muchas personas que dicen, ay, como a mí no me afecta, a mí no me importa. Entonces quitémonos esos pensamientos y simplemente ayudar o contribuir un poquito con el medio ambiente, que al fin de cuentas igual nos estaría afectando a nosotros. El salir todos y poder
Bueno, visitar tierras para poder de ahí seleccionar los lo que nos iba a servir. Una experiencia buena, ya que hemos tenido varias oportunidades. Nuestro proyecto ha crecido o tenido más oportunidades de las que esperábamos. Y nos sentimos bien y queremos de continuar haciéndolo.